¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este su análisis de premarket del día 30 de diciembre del 2022. Mi nombre es José Luis y hago parte del Happy Team de Yenung Chu. Bien, bueno, estamos iniciando el último día del año. Vamos a iniciar con mucha energía y recordemos que la advertencia y aclaración para que la puedas leer, y mientras voy a ir saludándolos. Vamos a ver quién tenemos aquí. Tenemos a Rodio, a Iván Ricardes, a Iván otra vez, a Luis Enrique, a Ani, a Iván nuevamente, a todos bienvenidos, a Raúl, a Filiberto, a Lirio, a todos bienvenidos. Váyanme colocando, por favor, si se está escuchando bien, si se está viendo bien. También tenemos a Raúl, a Jenny. Vamos a continuar. Aquí vamos a pasar a la siguiente. Donde tenemos lo que es protege tu capital. Recuerda siempre no perder más del 2%. Es muy importante seguir esta regla. Y si sientes confundido, deja de hacer trading, paga tus deudas y trata de gastar solo lo necesario. Ahorra así sea $10. Recuerda el Challenge 1K. Comienza a invertir y no pares de hacerlo. Y cuando tengas dinero que puedas perder, vuelve a intentar hacer el trading. Recuerda también, mejor lápiz pequeño que memoria grande, anotarlo, tenerlo en nuestra libreta para poder ir teniendo esos apuntes y poderlos ir estudiando constantemente. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Antes que nada, felicitarlos por este año 2023. Recordemos, estamos cerrando el 2022, pero iniciamos con mucha fuerza y con mucho empuje lo que es el 2023. Te invitamos a revisar todo lo que es tu estructura, sobre todo en lo que estamos haciendo, los pasos que mencionábamos hace rato, verificar cómo los hice ahorita en 2022, hacer una revisión, que es lo que hemos estado haciendo en Happy Team toda esta última semana, este cierre de mes, para también de alguna manera preparar los planes para el siguiente año. Entonces, bueno, felicidades, no sabía si colocarla al principio o al final, pero dije al principio para que todos nos felicitemos. Ahora, el día lunes 2 la bolsa queda cerrada, el día primero es domingo y por lo tanto el siguiente día laboral, que es el lunes, se hace feriado. Entonces, para que también lo tengamos presente, que el 2 de enero este año no va a ser laboral dentro de la bolsa, para que también estemos pendientes de que no va a estar moviéndose los gráficos. Vamos a pasar con el calendario económico. Reporte importante, el del PMI de Chicago es 9.45. Recordemos que la bolsa abre 9.30 y este es hasta 9.45. Tener en consideración, por si vas a colocar alguna operación, que en ese momento no te vaya a hacer un movimiento diferente a lo que ya tú tenías planeado. Entonces, bueno, en nuestro caso, voy a tomar esos 15 minutos para observar y ver cómo se está comportando el mercado una vez que salga el movimiento. Entonces, definir, obviamente ya tener nuestro plan planteado con anterioridad, pero dentro del plan también voy a tomar en cuenta esos 15 minutos. Bueno, vamos a hacer la revisión de lo que es el mapa de calor, qué tiempo ya tenía que no teníamos un mapa de calor así, todo en verde, prácticamente todo en verde, pocas son las que se ven en rojo, pero bueno, es importante. Ayer estuvo liderado por las chinas y luego por las tecnológicas y luego a continuación las de healthcare. Entonces, para que también lo tengamos ahí anotado. Vamos a hacer aquí una revisión del XLK, que son las tecnológicas que podemos observar. Bueno, el bonito movimiento de zona de doble piso donde hace el rebote, muy parecido a lo que está haciendo el Nasdaq, también tenerlo en cuenta. Y bueno, estas están en este momento en esta zona. ¿Para qué me sirve esto y por qué lo estamos revisando? Porque nos da una idea de cómo está haciendo el movimiento también del mercado. Recordemos que dentro de estas tecnológicas también se encuentran algunas de las de mayor capitalización. Entonces es importante también tener ese detalle ahí anotado y darle seguimiento. Bueno, aquí quise compartir con ustedes esto porque el día de ayer Yenuk en STA nos invitó a que compartiéramos con ustedes la zona dentro del área de miembros donde se encuentra lo que es la zona de recursos. Si nosotros entramos a nuestra membresía, nos va a aparecer aquí un menú y en el menú nos vamos a ir a mis entrenamientos.
Dentro de mis entrenamientos podemos ir a lo que son las sesiones. Acá ustedes pueden verificar las sesiones de los últimos 5 años. Ahí se encuentran todas completas, donde tú puedes hacer un estudio de todo lo que Genug nos va compartiendo. O si quieres en específico, esta zona de recursos es la que él mencionaba para la gente que está iniciando y que tiene algunas dudas con algunos conceptos. Ahí puede directamente dirigirse. Recursos, le da aquí See More o le da clic. Y le va a aparecer esta parte. Entonces, en esta parte nos aparece recursos CTA y van a aparecer los módulos. Dentro de los módulos podemos tener el de estrategias, indicadores. Son sesiones más cortas que con intención se revisaron para que también tú lo tengas a la mano. Y, por ejemplo, vamos a abrir la de estacionalidades. Pues ya tú estando en la membresía puedes entrar y verificar cualquiera de ellas. Son videos más cortos que te permiten conocer el concepto. Y por ejemplo, aquí dentro de lo que son las de estacionalidad, podemos encontrar todas estas, incluyendo, por ejemplo, la de Rally de Navidad o la de Efecto de Enero de IWM. Entonces, para que también los que estén dentro de la membresía puedan ir, buscar esta información, estudiarla, tomar sus apuntes y ponerlo en práctica al día al día, ¿sí? Entonces, bueno, ahí queda la invitación. Si no perteneces a la membresía y te interesa también esta información, bueno, puedes hacerlo. Recordemos que ahorita estamos con un descuento del 50%. Por ahí varias personas estaban preguntando que si había sido de los santos inocentes que nuestro compañero Alejandro había mencionado. No, es cierto, o sea, estamos estos días todavía con ese 50%. Entonces, si a ti te interesa, puedes entrar a chu.mx, porque también nos han estado preguntando por redes sociales que cómo lo hacemos. Entramos a chu.mx. Ahí puedes ver un video en donde te explica qué es y qué no es. Es importante definir esa parte de si es para mí. O sea, acá no vas a encontrar señales. Aquí es información que te puede servir para que tú la estudies, la analices y puedas tú tomar tus propias decisiones. Recuerda, nosotros no te vamos a dar el pescado, sino te enseñamos a pescar. Y esta es la manera en lo que tú lo puedes hacer. Y bueno, acá completa la orden de pago. Si te interesa, ahí lo puedes hacer. Entonces, para que también lo tengas presente. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahorita vamos a ver o verificar. Recordemos que hoy es último día del cuatrimestre, del trimestre, del semestre y del año. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el día de hoy se hace el reseteo de las opciones de JP Morgan. Ya en este año lo estuvimos viendo en varias ocasiones y tuvimos el 31 de marzo el reseteo para pasar al Q2 y pudimos observar que el día fue un día rojo. Luego tuvimos el día 30 de junio, que también fue un día que también se presentó un poco rojo, y luego el 30 de septiembre, que fue el anterior al que estamos ahorita viviendo, que también fue un día que se presentó rojo. Normalmente se acerca mucho a viernes, aunque el 31 de marzo fue jueves, porque el 1 de abril ya fue viernes. Entonces, para que lo tengamos presente. Y el día de hoy es el día 30, ¿sí? Entonces, para que también lo tengamos en consideración para la ejecución del día de hoy. Si tenemos muchas dudas en qué es este concepto, te invitamos. También dentro de las sesiones de CTA está completamente explicado en dos sesiones. En la primera está del 11 al 15 de octubre del 2021 y en la segunda es del 21 al 25 de marzo del 2022. Entonces, como si te das cuenta, ahí tenemos información que puedes ir consultando y si tú eres miembro, puedes ir haciendo uso de ella como se va presentando la situación y que tú la puedas ir estudiando, teniendo tus apuntes y entender. Hemos recibido muchas preguntas acerca del reseteo de JP Morgan, también por medio de soporte. Y bueno, tratamos de responderlas, pero acá vas a encontrar la información completa para que tú la estudies con calma. Bueno, vamos a revisar ahora. Es importante que cuando cierre el año hagamos revisiones. Te invito que nada más tomé algunas, pero que vayas a el Twitter de @somosCDI y ahí vas a encontrar mayor cantidad de esta información. Y la que me pareció muy interesante, esta del performance del SPX desde 1950. Y aquí Jorge nos ayudó a colocar cuáles son de la peorcita, el peor movimiento que hubo, que fue en 2008, que fue de menos 38.49, hasta la que digamos
tiene un menor movimiento negativo que fue en 1977 con menos 11.50. Están escogidas las que han tenido movimientos más fuertes hacia abajo y encontramos que el 2022 hasta este momento, hasta el día de ayer, iba con un menos 19.24% de retroceso. Entonces es importante, es el cuarto peor año en la historia del SPX, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, ya te invito a ver, hay más información para que la analices, la estudies, no nos vamos a detener tanto en ello. Ahora vamos a revisar lo que es el gamma y hemos ido viendo cómo se ha ido reduciendo, o sea, ha venido bajando la volatilidad. Entonces también para que lo tengamos en cuenta si es que el día de hoy vamos a operar con contratos de opciones. Y en el caso del VIX, acá lo que podemos observar es que está haciendo una compresión importante. Los niveles que está respetando es la zona de 24 y la zona de 20. Entonces como que llega una a la otra y va haciendo la compresión del precio. Recuerden que siempre o normalmente cuando se hacen ese tipo de compresiones, esas informaciones como de triángulo o de cajas, y hacia donde rompa puede hacer un movimiento fuerte. Vamos a revisar el SPY. ¿Qué escenarios tenemos? Bueno, tampoco no descartar que se pudiera dar en un momento dado el rally de Navidad, aunque en este momento estamos abriendo con un gap down. Tomar muy en cuenta los niveles en los que se está abriendo. Podemos observar que el nivel que ha sido importante y es esta línea azul que tenemos acá, que es la línea de JP Morgan que habíamos mencionado, son niveles que en un momento dado pueden ser zonas de resistencia o soporte importantes. Acá la vulneró y en estos momentos ya viene varios días desde la semana anterior que no lo ha podido romper. Entonces, bueno, es importante ahí tenerlo presente. También esta zona de bajos más altos se ha presentado importante porque de alguna manera lo viene respetando el día miércoles, la tocó, ayer jueves hizo el rebote con ese gap up que hizo en la mañana en el pre-market y llegó a esa zona y se mantuvo lateral. Precisamente en esa zona fue donde se mantuvo lateral. Ahorita corresponde a lo que es MA8, MA75 en velas diarias. Entonces es una zona súper importante que tenemos ahí que tener presente para el día de hoy. Acá en el caso de lo que es las nubes de Ichimoku y las velas de una hora, pudimos observar cómo entró en esa zona de las nubes, le estaba rompiendo con fuerza, sin embargo, llega a esa zona precisamente y se mantiene lateral. En estos momentos, bueno, está abriendo ya con un gap down, nos encontramos en la zona de 380.79, estamos como por esta zona de aquí. Entonces, para que también lo tengamos presente, ¿cuáles son los escenarios con los que se pudiera comportar el día de hoy y con los que nosotros vamos a manejar nuestro plan de trading? Bueno, es importante el ver cuando abra lo que mencionábamos de los 15 minutos que pueda suceder en la presentación. Pudiera ser que en un inicio se presentara un poco lateral, verificar si es que así lo haga y dar ese movimiento. Ya sea hacia o nuevamente intentar testear esta zona de EMA8 o en su defecto romper las zonas de abajo y continuar intentando buscar esta zona de doble piso. Entonces, para que también lo tengamos ahí súper presente y lo podamos revisar. Entonces, ¿qué pudiera generar que si se diera lo que es el rally de Navidad? Bueno, que la configuración que diera fuera con un movimiento fuerte de rompimiento de esta zona y una continuación. Entonces es importante estar observando si todavía, inclusive recuerden que el rally de Navidad también incluye los primeros 2 días de lo que es el mes del siguiente año, o sea, del mes de enero. Entonces para que también lo tengamos presente, porque pudiera también en los siguientes días intentar buscar nuevamente esta zona y romperlo. Pero mientras no lo haga y se mantenga debajo de esta zona, bueno, va a ser difícil que se presente el rally de Navidad. En el caso del QQQ, también tenemos esa zona fuerte de doble piso que el día de ayer, bueno, hizo el rebote, aunque llegó también a esta zona de MA8, podemos observarlo mejor en velas de una hora con nubes de Ichimoku, en donde llegó a esa zona y se mantuvo lateral, de hecho ya no tocó lo que fue la MA8,
y se mantuvo. En estos momentos también está abriendo con un gap down, entonces para que también lo tengamos presente. ¿Qué pudiera ser o cómo pudieran ser los escenarios del caso, en el caso del QQQ? Bueno, en el caso del QQQ, en un momento dado pudiera intentar volver a buscar esta zona de las nubes, del piso de las nubes, o en su defecto buscar la zona del doble piso en esta área que tengo marcada con color. Y ya sea que rebote ahí nuevamente con fuerza o que lo rompa. Entonces es importante tener presentes esos niveles para nosotros manejar nuestro plan. En el caso de lo que son las MACD, bueno, podemos observar cómo el día de ayer hicieron bonitos rebotes, aunque el día de hoy todas están en su mayoría amaneciendo con gap downs. ¿Sí? Meta, por ejemplo, se mantiene de todas formas dentro de lo que es esa zona de compresión. Las demás, si nos damos cuenta, están en zonas de piso importantes. Entonces, para que también lo tengamos presente, marquemos nuestros niveles y vamos a operarlas o vamos a verificarlas, tengamos en consideración ellos. Recordemos también lo que mencioné hace rato. Estas son las que principalmente mueven, por ejemplo, lo que es el QQQ. Entonces, normalmente por el peso que tienen, mueven más rápido al QQQ, como el día de ayer, que el movimiento fue más rápido que en el SPY. Entonces, para que también lo tengamos ahí presente. Bueno, acá quise compartir también una estadística en donde hablamos precisamente de las MACD y el peso que tienen, lo que mencionábamos, en el SPY, en el S&P 500, y cómo se modificó en el último año. Por ejemplo, en el caso de Meta teníamos el 2.01 del peso del S&P 500. Sin embargo, este año está cerrando hasta el día de ayer con 0.82. O sea, nos hace un retroceso de menos 1.19. Y así podemos ir revisando todas, incluyendo, por ejemplo, que tenemos también Tesla, que ha sido un movimiento también interesante este año, en donde tenía un peso de 1.90 y ahorita el retroceso fue a 0.96, teniendo en consideración que el retroceso fue de 0.94, ¿sí? La que más retrocedió fue Amazon, que tenía un 3.71, regresó a 2.29 y tiene menos 1.42. Entonces, ahorita el peso estaba en 25.22, ahorita estamos en la suma de todas y en este momento estamos en 19.87, o sea, retrocediendo un 5, menos 5.35%. Y de este lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la capitalización que había el año anterior con respecto al que se está teniendo en este momento. Ejemplo, tenemos a Meta, que tenía una capitalización de no, dos, 922 mil millones y en este momento está en 320 mil millones, haciendo un retroceso de menos 65.34%. El total de todas ellas, ustedes lo pueden revisar con calma, es de 12 mil 54 billones al año pasado, al cierre del año pasado, y ahorita se redujo a 7.061 billones, reduciéndose en un menos 41.42%. Pues para que tengamos en cuenta también esa reducción que está habiendo en la presencia que están teniendo estas por los retrocesos que están presentando. Y bueno, te invitamos nuevamente a revisar lo que es el Twitter de @somosdi. Hay muchísima información que se está compartiendo estos días y normalmente siempre es así. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos tips para el manejo de la bitácora. Son 17 tips para el manejo de la bitácora. Es importante que los tengamos porque eso nos va a ayudar a manejar mejor nuestros datos. No solamente hago mi operación, traslado la información, sino cómo yo puedo observar esa información y cómo me puede ayudar a ser mejor trader esa información que tengo en mi bitácora. Entonces también te invitamos a que revises este tweet y todos los demás que están ahí porque hay mucha información de mucho valor, mucho trabajo se le mete a ese canal de Twitter. Entonces para que también lo puedas revisar. Y bueno, por último, te hacemos un pequeño recorderis de lo que vimos el día de hoy. Al inicio, estar pendientes del reporte de que se va a dar a las 9:45. También, bueno, el día de hoy, el día de ayer más bien, las de tecnología, las chinas y las de salud fueron las que tuvieron bonito movimiento. Estar muy pendientes el día de hoy del reseteo de las opciones de JP Morgan. Si tienes dudas sobre eso, te invitamos en la membresía a verificarlo. Y bueno, platícanos qué has aprendido, cómo lo aplicarías, cuál es tu emoción o sensación en este momento.
También recuerda regalarnos un like. Ese like es para todo el equipo. También, si no estás suscrito, suscribirte al canal y compartir esta información si te ha servido para que también de alguna manera pueda llegar a más gente y se le pueda apoyar con esa información. Recuerda que nos puedes poner en los comentarios dudas, sugerencias, para que también nosotros podamos mejorar constantemente. Estamos tratando de buscar los puntos de mejora, y qué mejor que tú, que lo estás viendo, lo estás ocupando, que nos puedas decir en qué puntos también podemos hacerlo. Bueno, por el día de hoy sería todo. Que tengan un excelente día de trading. Muchas felicidades, que inicien un año con mucha fuerza y mucho éxito en este siguiente año que va a iniciar. Que estén bien. Si te gustó este video, déjanoslo saber con un like, compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como el Club de Inversionistas. ¿El trading te sigue confundiendo? Entonces para. Mejor, paga primero tus deudas. Gasta solo lo necesario. Ahorra, comienza a invertir y no pares de hacerlo. Y cuando puedas permitirte perder dinero, entonces vuelve al trading. Ten en mente que lo más importante a la hora de operar no son los resultados rápidos ni ganar dinero, sino gestionar tu riesgo y proteger tu capital. Por eso coloca tus stops y recuerda no perder más del 2%. ¿Tienes ganas de seguir aprendiendo y preparándote? Tenemos más contenido para ti. ¿Ya conoces Zen Trading Magazine, nuestra revista mensual donde compartimos los temas de mentalidad, estrategias y actualidad del mundo de las inversiones? Puedes encontrarla en su formato digital o su formato de audio en nuestros canales de podcast. Finalmente, si te sientes confundido con algo que hayamos explicado aquí, recuerda que la comunidad está para apoyarte. Deja tus dudas para el Happy Team en los comentarios con los hashtag preguntas HT y hashtag preguntas CDI. Hasta la próxima. Chao.